Yo soy Kevin Fernández, Executive Chef of the Strand Hotel en Nueva York. La historia de mí, de cuando comencé a cocinar, tenía 15 años. Estaba en la escuela de high school en Long Island City y tenía una novia que estaba bien preocupado con la cocina. Le gustaba mucho de hacer, cocinar en la casa, y yo estaba con todos los deportes. Estaba jugando béisbol, fútbol americano y luchando también. Y le quería enseñar que quería a tratar de hacer algo que le cantaba a ella también, para enseñarle que le tenía mucho amor por ella. So, paré de hacer todos los deportes y comencé a cocinar, y me metí en la escuela de ella también, y comenzamos a estudiar. Y el maestro mío, que se llamaba Terry Matzes, vio que yo podía hacer esto, solamente no para disfrutar, era para una carrera, que él vio tenía mucho potencial y que yo podía hacer esto. So, me metí a una competencia y gané una beca, y gané $40,000 para ir a la Culinary Institute of America, cual es la escuela más importante y más grande en esta carrera. Es una de las escuelas que te da un Associate's Degree. Y después de ahí, el amor por la cocina salió. Y después de ahí, trabajé con los chefs más famosos, Marcus Samuelson en Aquavit. Trabajé con Chef Jean George, Chef Daniel Goulud, y trabajé 3 años con Alfred Portali. Y lo más importante es cuando tú estás trabajando con los chefs que tú trabajas, tú mismo vas a salir estilo tuyo. Y yo tengo un poquito de cada uno, y eso es lo más importante. Como chef aquí en Strand American Bistro, yo hago todo. Tenemos desayuno, almuerzo, breakfast, lunch, dinner. Tenemos un rooftop que también hacemos la comida también. Mi trabajo aquí en el Strand Hotel es crear todos los platos y enseñar el equipo mío cómo hacer los platos míos. Y cuando tú eres un executive chef, tú no estás cocinando siempre. Hay muchas cosas que necesitas hacer, como asegurando que todos están pagando bien, haciendo el payroll, haciendo los schedules. Saliendo a las mesas, porque hay mucha gente que vieron el show de Food Network Chop que yo hice hace 2 años, y hay mucha gente que vienen solamente para conocerme y porque vieron el show, y eso, o sea, tengo muchos fanáticos. So, el trabajo mío como no es solamente haciendo chef, es haciendo mucho más, es conociendo a la gente que vienen, los regulars que vienen todos los días, haciendo especiales todos los días, asegurando que el equipo mío tiene el estilo mío también, porque es importante cuando es un chef que solamente cuando tú no estás en la cocina, la comida está como usted mismo lo está cocinando. Mi cultura dominicana tiene mucha influencia, porque mi papá es un chef también, y mi mamá trabaja en un general manager de un hotel, y siempre cuando tengo problemas, tengo mucha confianza en hablando con ellos y ayudándome, porque es a veces es difícil, tú sabes. Yo tengo mucha responsabilidad aquí, porque si no estoy aquí, estoy trabajando. Siempre estoy en mi teléfono, mandando emails, mandando mensajes, y me recuerdo mucho cuando estoy en la casa, y siempre mi mamá estaba cocinando, siempre era dominicana. Y todos los lugares donde yo voy, trabajando, no era latino. So, por mí, yo trabajé en una cocina francesa, trabajé en una cocina italiana, ahora estoy trabajando americano, pero siempre cuando yo comencé a ser un chef, trato de poner muchas cosas dominicano para tratar de a ponerlo con la cosa americana, a ver, tratando de hacer cosas diferentes para asegurar que nosotros todavía, donde yo voy, todavía la influencia de dominicana está ahí. Como tengo un plato de mangú, que lo hago en especial, pero lo ponemos con scallops y pork belly. Y mucha gente no sabe lo que es mangú, so necesito explicarlo en inglés diciendo plantain puree, para asegurar que lo van a ordenar y no tienen miedo de algo de así. So, eso era algo que siempre, cada sábado mi papá era haciendo mangú con salami frito, y pensando en ese plato, yo trataba de hacer algo diferente, como pork belly. Es una carne, no lo vamos a freír, pero lo vamos a hacer algo diferente. Scallops, yo estoy alérgico de todos los shellfish.
So, eso es algo que yo cocino bien y le quiero enseñar a la gente que como yo no lo puedo comer, todavía lo puedo cocinar y hacerlo bien. Siempre digo para a todos los chefs jóvenes y todo lo que sea de esta carrera, asegurar que antes de pagar tanto dinero ahí a Culinary School, trata de trabajar un par de días, una semana, dos semanas en un restaurante, como un internship o un stage, lo que se llama. Y a ver si es algo lo que quiero hacer, porque esta carrera no es fácil. Necesita sacrificar mucho. Y yo también tengo el hijo mío que se vive en California, y eso es algo grande por mí que estoy sacrificando. Y para poner tu amor, tu pasión, y es algo para asegurar que tú lo quieras hacer. Y lo quiero hacer porque no solamente para ser famoso, no solamente para hacer mucho dinero, es para porque te ama la carrera. Y eso es lo importante por mí, porque hay muchos días que yo no se siente como yo estoy trabajando, porque me encanta lo que yo hago mucho. Y tú sabes, trabajando tanto, a veces 12, 14 horas, y cuando la gente está contento con algo que yo hice, vale la pena. La gente de latino, la gente dominicano, toda la gente siempre dicen que no pueden hacer muchas cosas, pero yo trato de ser un modelo para los dominicanos y todos los latinos, para enseñarles lo que tú quieres hacer en tu vida, lo puedes hacer. Porque todos dijeron que yo no podía ser un chef con 22 años y yo lo hice. Y después de ahí, mira, tengo un hotel, estoy en Nueva York y estoy cocinando y haciendo lo que yo quiero y lo que me da mucho amor. Y it just feels good. You can't go wrong. Okay, so lo que tengo aquí es uno de los platos especiales que yo tengo. Como dije yo, no puedo comer shellfish. So uno de los cosas más buenos que yo hago son scallops. So vamos a hacer un seared scallop con braised and smoked pork belly. Tenemos los scallops. Vamos a sazonar con sal y pimienta. So, siempre necesito tener guantes porque después estoy corriendo a lavarme la mano siempre. Lo vamos a meter en el horno. Esto lo vamos a cocinar como 2 minutos. Después lo vamos a tirar en el horno. Y eso va a ir con sweet corn puree y una salsa de black truffles. We're not shy of using expensive ingredients. So we have a black truffle from France. That's how we're gonna finish our plate. Okay. A little bit of thyme. A little bit of butter. So, los truffles son delicados, son porque tienen necesitan entrenar un puerco o un perro a recogerlo, y lo pueden encontrar en Francia, Italia. Y lo usamos aquí, pero no mucho porque son caros, son como casi $400 por libra. So, aquí lo usamos con scallops, y en la noche también tenemos un risotto de maíz que lo usamos también. Tenemos el pork belly que va hacia abajo. Tenemos un frito de parmesan. Más black truffle. Al final la salsita. So, el estilo de la comida mía es layers of flavor. So, siempre tenemos algo crispy,
I go smooth, una salsita salty, salado que tiene muchas diferentes texturas. Y vamos a poner maíz crudo y terminarlo con un aceite de chive oil que tenemos. So aquí tenemos el plato terminado de scallop surf and turf con braised pork belly, sweet corn puree, black truffles. Este flan tengo una historia. Tenía una novia y le encantaba a ella hacer los flans. Y yo no soy pastry chef, so a veces necesito ayuda a tratar de hacer algo nuevo. So con ella tenía confianza, le dije que necesitaba ayuda, so me dio la receta de ella. Y después de ahí yo lo arreglé y traté como 3 diferentes meses para hacer algo diferente. Y salió este coconut flan y salió casi perfecto. So ahora en este momento no lo estamos cambiando. Y si no era por ella, no tengo esta receta. So le terminamos con un poquito toast de coconut flakes. Y la textura es bien diferente, no es como tu flan normal, no se mueve, no tiene los bubbles cuando tiene mucho huevo. Tú lo vas a tratar y me vas a decir cómo está. Y eso es todo.